En nuestro país, el problema de la inseguridad pública ha rebasado al Estado mexicano. Me refiero a los tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Nosotros estamos esperando la estrategia nacional que el nuevo gobierno presentará para combatir, para resolver este problema de inseguridad pública. Será Alfonso Durazo el responsable de esta nueva secretaría en el nuevo gobierno quien presente este nuevo modelo de seguridad pública. Y tendrá que haber reformas, creo yo que hasta constitucionales, legales, al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a los sistemas estatales de seguridad pública. Lo que está pasando en el estado de Puebla, y hablo en concreto de los hechos ocurridos ayer en Tehuacán, antes en San Martín Texmelucan y en Ciudad Cerdán, de la llegada de la policía estatal para sustituir a las policías municipales, no hay que estar en contra de ello, no. Hay que verlo como una decisión que tiene como propósito intentar empezar a resolver este asunto de la inseguridad pública. Lo que ha pasado en San Martín Texmelucan y lo que ha pasado en Ciudad Cerdán es que a pesar de la llegada de la policía estatal no ha habido ningún resultado. La gente de ese lugar se queja que siguen los problemas de inseguridad en la vida diaria de la sociedad texmeluquense y de Ciudad Cerdán. También agrego la de Amozoc. Pero me referiré a Tehuacán específicamente. La gente está exigiendo una respuesta de la autoridad. El gobierno municipal que está concluyendo se alejó demasiado de poder resolver las necesidades de la ciudadanía de el municipio a donde yo vivo. Y se alejó y por tanto creo que va a haber bien de entrada esta llegada de la policía estatal. El problema es que si solamente se limita a eso y no a una estrategia para poder disminuir o abatir la inseguridad pública, no tendría ningún sentido. Si dice que hay una policía vinculada a la delincuencia, que se acredite y que se procese a los responsables. Y no que ocurra como pasó en San Martín y en Ciudad Cerdán y en Amozoc, donde ya nada se dijo de las vinculaciones de la policía municipal. Si no hay resultados, solamente estaríamos pensando que son decisiones que están hechas a petición de alguna parte interesada y que tiene que ver con lugares donde política y administrativa no se tiene control. Todos sabemos de las diferencias de este mal gobierno municipal de Tehuacán con el gobierno estatal. Pero que me diga el gobierno estatal por qué no hace la operación de tomar la seguridad pública en el municipio de Venustiano Carranza, allá en la Sierra Norte, en los municipios que están entre Huauchinango y Poza Rica, Veracruz, donde la delincuencia organizada es un enorme problema, es un peligro y provocan un estado de deterioro en la forma de vida. ¿Por qué no lo hacen ahí? ¿Por qué no lo hacen en Quecholac y todos los municipios del Triángulo Rojo? ¿Por qué? A pesar de todo lo que se sabe ocurre en esos lugares, ¿por qué no asumen la seguridad pública de esos municipios? ¿Por qué? Es una respuesta que tendría que dar el gobierno del estado. Vamos nosotros a esperar la estrategia nacional del nuevo gobierno federal. El nuevo Congreso local tiene que hacer reformas legales para provocar un nuevo modelo policial en el estado de Puebla, una nueva estrategia en materia de seguridad pública, porque de estos 8 años, esta solapó a la delincuencia, se vinculó a la delincuencia.